Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por la asistencia. Comenzamos o ciclo de foros do Correo Gallego. Empezamos pois falando do distintivo Galicia Calidade, que está de aniversario, cumpre 25 anos. Tiñamos prevista a presencia para abrir o foro da Conselleira de Economía, Industria e Innovación, María Jesús Lorenzana, pero por un acto oficial pois veremos se pode incorporar posteriormente. Comezamos, pois a miña dereita está Ana Méndez, xerente de Galicia Calidade. Bos días. Tamén contamos con Lucía Freitas, responsable do restaurante Atafona de Santiago. Moi bos días. Tamén Rosario Carballo, directora de marketing de Cognorsa. Que tal? Moi bos días. Bos días. Tamén contamos con Covadonga Noguerol, directora de marketing de Leite Río. Moi bos días. Con Antonio Viejo, director corporativo de Hijos de Rivera. Que tal? Moi bos días. Con José María Calo, presidente da empresa Vico Deseado. Que tal? Moi bos días. Pois para abrir este foro de debate, podemos comenzar falando pois, precisamente do 25 aniversario de Galicia Calidade, facendo un pequeno balance destes anos de andadura. Podemos comenzar pola xerente do distintivo, que tenga a palabra. Bueno, moi bos días a todos, moitísimas gracias por estar aquí neste primeiro foro de El Correo Gallego. Para nos a verdade, un privilexio e un orgullo ser os primeiros que falar de Galicia Calidade neste primeiro foro. Bueno, pola miña parte, por parte un pouco da Xunta de Galicia, desculpar a conselleira que, bueno, a axenda que ten, a verdade que é bastante complexa, disculpase moitísimo por non poder estar aquí, a ver se temos a sorte de que se poida incorporar un ratiño ou vir saudar. Bueno, simple, eu pola miña parte dicir levo 2 anos como xerente de Galicia Calidade. Teño que recoñecer que me sorprendeu moitísimo dende o momento que entrei a importancia como era recoñecido o selo Galicia Calidade a nivel nacional e tamén a nivel internacional, porque é certo que Galicia Calidade xa traspasou fronteiras, xa como selo de garantía, digamos, como recoñecemento de Galicia. E o segundo que realmente me sorprendeu é que do que me sinto, ademais, moi orgullosa por Galicia, por esta comunidade autónoma, é das empresas que forman parte do selo e do traballo que fan todas as empresas do selo. Galicia Calidade naceu no ano 1997 como certificación. Tamén hai que dicir que é a única certificación a nivel nacional que é de carácter multisectorial, porque hai outros tipos de certificacións, pero son todas específicas dun único sector. E as primeiras 3 empresas que abriron o selo de certificación foron Coren, foron Gealsa Rianxeira e foron Estrella Galicia. E siguen aquí 25 anos despois, siguen en Galicia Calidade, seguironse introducindo empresas, certificándose empresas. É un selo que non só é de promoción, é un selo que realmente esas 2 palabras, Galicia e Calidade, se levan a raxatabla, porque ao final Galicia Calidade o que certifica é o orixe das, neste momento, falando de empresas agroalimentarias, das materias primas e dos produtos, e por suposto logo despois orixen dos servizos. Temos aquí a Lucía, que o seu restaurante Atafona e ademais Lume tamén, ela traballa con Bruto Galeo, pero ademais a nivel de empresas do sector turístico, que onde estaría metidos os restaurantes de Lucía, pois xa non é o servicio. Entón, realmente Galicia Calidade como selo de garantía estes 25 anos foron de éxito total e cada vez máis. O sea, seguimos crecendo en número de empresas, seguimos crecendo en número de produtos, seguimos crecendo en número de servizos, co cal, pois moi contentos. E precisamente pois este ano foi un ano, quedannos pois 2 meses e medio, bueno, 3 meses para rematar o ano, e foi un ano de facer eventos, facer actos, de recordar e rememorar todos esos anos de Galicia Calidade. Bueno, fixemos un acto
de tamén de celebración deses 25 anos, que foi ademais moi emotivo porque recoñecemos non só a importancia do traballo de todas as empresas que están en Galicia Calidade, senón tamén de toda a xente que leva traballando en Galicia Calidade estes anos, da xente que temos no equipo, dos anteriores xerentes, etc. Entón, a verdade é que está sendo un ano moi bonito. Pois se queres que Lucía, por exemplo. Bueno, formei parte destes festexos, non? Fai pouco estiven en México cociñando, non? Con Galicia Calidade. Para min Galicia Calidade xa fai uns anos que estou dentro do selo. Para unha empresa como a miña me permitiu organizar, non? Dun xeito un pouco diferente a como tiña antes organizada a empresa, non? Eu penso que unha pauta que eu cando intento animar a xente a que, sobre todo do sector servicios, do sector turismo, a que se apunte unha baza moi boa, non? O tema desa outra maneira de organizar a empresa para que se xa moito máis profesional, non? Logo, para min, hai algo que, despois de estar en México, me din conta, que tamén o valor que ten Galicia Calidade, ademais da marca, é a axuda, non? Que supón para moitas empresas para poder estar fora, non? O reforzo de ter esa marca, non? O selo de Galicia, Galicia de Calidade dende sempre, non? Eu penso que o nome do selo é o máis gráfico que se pode ter, non? A xente sempre cando pensa en Galicia pensan en calidade, non? Eu penso que estamos traballando no camiño, penso que quedan moitísimas empresas que por certificar, porque creo que hai que transmitir ben o que pode ser para unha empresa ter este selo, non? Penso que tamén unha das bazas é facerlle ver a xente que é unha maneira de dar un punto máis aló de profesionalidade e, por que non, de expansión, non? De poder ir da man de Galicia Calidade, que che abre moitísimas portas logo ao longo do mundo, non? Rosario, se tens, seguimos contigo. Bueno, para nosotros, Conservas del Noroeste, Cabo de Peña, somos una de las empresas que nos hemos adherido al sello en los últimos años. Es un sello muy importante en nuestro caso, el sector conservero. O sea, Galicia es una gran potencia a nivel mundial. Somos fabricantes de producto gallego, cuidando el producto y exportándolo ya no solo a nivel local, sino en otros países. Para nosotros el sello de Galicia Calidad, más allá de notar un origen, es un aval de confianza y prestigio de cara al consumidor, que hay un gran reconocimiento y no solo a nivel local, y como su nombre indica, también de calidad. Para nosotros la incorporación del sello ha sido una palanca muy importante, teniendo en cuenta que el consumidor demanda más información sobre el producto que consume, su origen, su calidad, cómo ha sido tratado, y en este caso hemos sumado momentos muy positivos y nos estamos encontrando incluso a nivel internacional en otros países reconocimiento por parte de los consumidores. Eso nos ayuda a seguir promocionando y encajando correctamente el producto y destacando los valores que nos interesan, ¿no? Como es la calidad y el origen. Seguimos por aquí, sí. El sector lácteo en Galicia, bueno, pues es muy importante. En España el lácteo gallego representa el 40% de lo que se consume en total nacional. Y bueno, nosotros en nuestras marcas, tanto Leima como Ría de Galicia y los productos de innovación que estamos lanzando al mercado, lo hemos incorporado. ¿Qué supone para nosotros? Bueno, pues lógicamente certificar una calidad, pero más allá de la calidad también certificar una forma de hacer las cosas. Nos ayuda también a tener relación con otras empresas, otras marcas gallegas de las que se puede sacar sinergias positivas y colaboraciones positivas. El consumidor, no solo en Galicia, pero sobre todo fuera de Galicia, yo creo que reconoce en el sello Galicia Calidade bueno, pues un origen de calidad en el tema lácteo, vamos, reconocido ya desde hace mucho tiempo. Y bueno, nosotros desde luego, vamos, no, también es verdad que en el sector lácteo para obtener el sello Galicia Calidade debemos tener también la certificación de Galega 100%, que eso no ocurre en otros sectores, ¿no? Pero en el nuestro es fundamental. Y,
Y bueno, yo creo que a nivel nacional e internacional, yo creo que nosotros estamos notando que el consumidor realmente reconoce este sello. Además, también refuerza, lógicamente, el origen. Para nosotros es importantísimo. Lo llevamos también en nuestro apellido, Río de Galicia, y el llevar el sello, pues, lógicamente, refuerza ese posicionamiento. Uh-huh. Seguimos con Antonio. Estamos empezando, como dijo la directora, en este mundo. Nosotros sí que nuestra marca principal, Estrella Galicia, pues ya llevamos el sello de Galicia. Es una empresa que ya tiene 117 años y a mí, si me lo permitís, creo que pues el sello de Galicia, que es como una certificación, más que darnos, digamos, una palanca de promoción, lo que tiene que ser para todos nosotros es un sello de garantía de calidad. Y por tanto es una responsabilidad que todos los que estamos en esta mesa asumimos de forma directa, si queréis, de una forma egoísta en el buen sentido de la palabra, porque somos los primeros interesados en mantener esa calidad de lo que hacemos, porque es palanca de nuestra competitividad. Pero sí que el sello Galicia Calidad, de lo que ha puesto, digamos, encima de la mesa, lo que ha hecho brillar, es algo que ya tenía Galicia y que tenía desde hace mucho tiempo, y es que se nos relaciona, yo voy a hablar desde el ámbito, digamos, del desempeño de nuestros productos o del mercado, que es la alimentación. Es decir, la gente sabe que aquí se come bien. Entonces, es una responsabilidad de todos los que llevamos el sello Galicia Calidad, de que realmente esa asimilación directa entre Galicia y calidad desde el punto de vista de la comida, pero que se puede expandir a todos los sectores, pues creo que es algo que no debemos perder, que se ha construido después de muchos años, que tenemos evidentemente una materia prima maravillosa y que no la manipulamos mucho y por tanto pues es estupenda, y es difícil venir a Galicia, ir a un sitio y que no te traten bien o que no comas bien, y no pasa en todas las regiones de España, no pasa en todos los lugares del mundo, y por tanto yo lo veo, repito, es una palanca de competitividad debido a la garantía, al sello de garantía. Es decir, sabes que estás consumiendo o usando unos servicios que tienen un sello de garantía, y eso es una palanca competitiva para todos. Pero es una responsabilidad que tenemos todos los gallegos en todos los ámbitos para que se nos siga relacionando con la calidad en absolutamente todos los sectores. Nosotros, que yo creo que los que estamos aquí todos lo hacemos de una forma muy, 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 muy interiorizada, digamos, muy, muy, muy sanguínea, pero sí que el sello puede ayudar a que esto, oye, pues se pueda expandir a todos los ámbitos y no perdamos esa palanca que tiene Galicia y que no tienen otras regiones. Uh-huh. José María. Bueno, muy bien, pues después de todo lo que se dice aquí de Galicia Calidade, muy poco me queda que decir. Lo que sí que nos van, pues somos a nivel de Vico de Xado una empresa de reciente creación. Entramos ya hace 2-3 años, no me acuerdo ahora mismo, no sé yo, de Galicia Calidade. Estamos encantados de Galicia. Estou moi de acordo co que está comentando Antonio. Galicia, somos reconocidos a nivel nacional. Nós de momento non temos esperanza de dar o paso internacional, pero a nivel nacional, pois Galicia é moi reconocida. Galicia está vindo moita xente. Nós estamos notando, pois, que xente que visita Galicia, que entra nas nosas tendas, despois chega a Madrid, ai, pois sí, ya estuve, ya lo vi en Galicia e tal. E eu o que sigue diría é que o sello é unha garantía total, e o futuro do sello está nas mans das empresas que estamos dentro do sello. O futuro está dentro das empresas que estamos dentro do sello, porque temos que seguir facendo as cousas ben, non debemos perder a cabeza. Vale, pois agora xa faturo, agora xa vou facer... No, vamos seguir facendo as cousas ben. Se podemos aumentar a facturación, si, vamos a aumentar, pero dentro sempre de esa calidad. O demais, pues, sería tirarnos pedras contra o noso propio tellado, o cual non nos levaría a nada, nin ao sello, nin ás empresas que estamos dentro do sello. É unha reflexión.
despois deste primeiro balance xeral, en 25 anos sí se poden facer un repaso tamén das cifras, non? Das cifras destes 25 anos de Galicia Calidade, onde, como vemos nesta mesa, pois o sector alimentario, tamén o sector turístico, teñen un peso importante, non? Entón, bueno, pois podemos abordar agora este tema, Ana, se te parece. Sí, bueno, eu en primeiro lugar un pouco despois de escoitar falar a todos, canto máis os escoito falar, cada vez máis orgullosa me sinto de estar en Galicia Calidade e das empresas que está desde dentro. Totalmente de acordo co que dixeron todos. Lucía, no sector turismo, Rosario Covadonga, Antonio, que eso de que a responsabilidade que tendes que ter as empresas, a interiorización que tendes todas as empresas do selo, que para vos é importante, eso tamén é algo que o hai que contar e que o hai que dicir. Vos levades Galicia polo mundo, aparte de que sexa o selo de garantía, José María, por suposto, tamén, que escoitarvos dicir que o futuro do selo que están as empresas, pois, é tamén un exemplo desa interiorización que tendes todos os selos. O sea que sigo dicindo que eso de que os galegos non presumen de Galicia cando salen fora, quizás temos que empezar a cambiar un pouco o chip. En canto a cifras, pois un pouco volver a repetir un pouco con números o que dixen ao principio, non? Na actualidade temos agora mesmo 153 empresas certificadas de todos os sectores, sector agroalimentario, turístico, sector industrial. Si é certo que o peso do sector agroalimentario é fundamental. De feito, o 44% das empresas que temos en Galicia Calidade certificadas pertencen ao sector agroalimentario. E dentro deses sectores está moi diversificado. Temos sector avícola, derivados cárnicos, lácteos, conserveiro, é dicir, está moi diversificado e tamén eso é moi importante, porque quer dicir que todos sinten esa necesidade de pertencer a Galicia Calidade, pero sobre todo que Galicia ten de sobra en todos os aspectos, en todos os sectores, ten potencialidade para crecer. E o segundo sector en importancia en Galicia Calidade é o sector turístico. En ese sector tamén temos unha gran diversificación. O sector turístico é o 35% das empresas de Galicia Calidade, co cal estamos falando de que casi o 80% das empresas que forman parte de Galicia Calidade que están certificadas pertencen ou ao sector agroalimentario ou ao sector turístico. En ese sector turístico, desde hotéis, casas de turismo rural, restaurantes, inclusive este ano certificamos o primeiro camping en Galicia Calidade, que cada vez o turismo de camping estáse indo a unha especialización tamén, non? Ao final, pois, si temos que dicir que Galicia Calidade é eminentemente selo de certificación agroalimentario e sector turístico, pero que non podemos esquecer outros sectores que logo despois comentarei, que o mellor son menos en cuantía de empresas, pero sin embargo teñen unha potenciabilidade moi grande a nivel facturación. Lucía, ou se queredes intervir en todo caso en calquera momento, non fai falta tampouco seguir un orde, pero bueno, se queres pois seguimos contigo agora mesmo. Bueno, eu penso que evidentemente o sector turismo ten unha importancia moi grande, e penso que o selo, quizáis, ademais de tentar captar máis empresas de todos os ámbitos que busquen esa excelencia, que busquen esa representación de Galicia na súa filosofía, penso que, falando do sector turismo, mellor tamén podría servir para, nun futuro, reforzar ou dar unha maior visibilidade ás empresas e tamén potenciar quizáis que no sector servicios se alcance unha excelencia xa non só no producto, non? Senón nas persoas que traballan nesas empresas. Quizáis a formación podía estar
un futuro no muy lenxano en Galicia Calidad, porque esa maneira de continuamente estarse reciclando, continuamente estar apostando pola calidad. Entón, a mí me gustaría en un futuro que mellor tamén esa parte de formación en canto a cale o camiño, ¿no? Que sirva igual que para levar da man a unha empresa para que poida vender máis e mellor, que sirva tamén para que os seus traballadores pois poidan tamén alcanzar a excelencia cada día máis, ¿no? Penso que sería unha boa liña de... Gústame moito porque xa me estades todos pedindo cousas para Galicia Calidade, o sea que, perfecto, xa vou anotando ideas de todos para está seguir crecendo. Está bien que a mesa, xa tamén ver, útil está bien, sí, para sí. Coller novas ideas, pois el Rosario se queres continuar ti. Como os decía, bueno, sobre todo las empresas agroalimentarias que desarrollamos producto final, ¿no? Que tenemos un contacto más directo con el consumidor y transportamos o hacemos llegar a sus manos un producto que tiene una información, un producto que van a consumir y, como os decía antes, cada vez el consumidor demanda más información respecto a esas cualidades del producto, cualidades ya no solo organolépticas, sino nutricionales, el origen, el cómo ha sido tratado ese producto. El hecho de hacerles llegar el sello y que reconozca lo que representa, ¿no? Como os decía, no solo nos habla de origen y de calidad, sino que para el consumidor y cada vez más es un aval de confianza, ¿no? Es como, bueno, este producto está respaldado por este sello, es una certificación que ya me remite a una zona, pues, o que he estado de viaje, etcétera, etcétera, y hay un condicionante. Y en ese aspecto, tanto las empresas que somos responsables de hacer ese recorrido, ¿no? De trasladar esos productos certificados, como desde el propio organismo, que lleva 25 años impulsando todo el patrimonio cultural, ¿no? O sea gastronómico o de todos los ámbitos, en ese aspecto pues es muy positivo, ¿no? Yo insisto que nosotros llevamos unos años en Galicia Calidade. Nuestra marca Cabo de Peñas pues, está asentada desde hace varios años a nivel nacional, es donde tiene mayor reconocimiento, pero estamos experimentando la introducción en otros mercados, como es el mercado asiático, Estados Unidos, que es uno de nuestros principales mercados, incluso Latinoamérica, y nos sorprende el que sí tiene ese reconocimiento, ¿no? Esos consumidores e incluso otras empresas colaboradoras que nos dicen, oye, ¿qué podemos hacer nosotros para tener el sello de Galicia Calidad? Y bueno, es que hay unos criterios, unos requisitos, y no todo el mundo, ¿no? O sea, tiene que ser una empresa gallega, producto, materia prima, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que nos sorprende que incluso colegas del sector o otras empresas en Estados Unidos, pues que reconocen, valoran y consideran que es un aval importante para comercializar sus productos y denotar esa confianza de cara al consumidor. Como empresa agroalimentaria, y ya que estamos pidiendo cosas, pues no hay queja, estamos contentísimos. La verdad es que el embarcarnos en este proyecto pues, ha sido muy positivo. Y, por supuesto, el seguir proyectando, ¿no? Galicia al exterior, porque sin duda tenemos un producto y un saber hacer magnífico que, como bien se dice de manera tradicional, como que tenemos muy buen producto, lo hacemos muy bien, con mucho mimo, cariño y excelencia, y lo trasladamos así de aquella manera, ¿no? Pero hay un punto de inflexión, las cosas están cambiando en todos los ámbitos y sobre todo el compromiso y la misión de las empresas es impulsar junto con Galicia Calidad toda esa proyección que nos ofrece Galicia, ¿no? A nivel general, tanto a nivel servicios, a nivel producto y sobre todo esos profesionales que están detrás de esos productos, de esos servicios, que como decía Lucía, es fundamental dotar de una formación, un sentimiento, ¿no? Impulsar esa motivación, porque realmente la excelencia se alcanza con una motivación, una concienciación y creernos que nosotros damos calidad, ¿no? Que es lo que realmente engloba todo el sello, y quien viene a Galicia lo detecta, o cuando Galicia va afuera, pues de igual modo. Quería decir, incidir un pouco no que dixo Rosario tamén, sobre todo tamén no que dixo Antonio, no sentido de que Galicia Calidade é un selo de certificación que está vivo. É dicir, non é só que Galicia Calidade este, que eso gustaríame que a xente o soubera, porque as empresas que estades aquí o sabedes, Galicia Calidade é un selo vivo que non só incrementa o número de empresas e o número de productos, sino que, como di Antonio,
hai unha certificación, é dicir, hai unha auditoría que se fai anual ás empresas baixo uns pregos de condicións específicos para cada sector. É dicir, non é que aquí se dé o selo e que todo o mundo baixo 4 ideas xenéricas xa o poda ter. Non, específico para cada sector e, ademais, as propias empresas nos axudan a que eses pregos de condicións se vayan reformando e se vayan adaptando aos tempos. De feito, pois hai modificacións que se teñen que ir facendo co paso do tempo, porque as empresas vos especializades máis, as empresas sodes cada vez mellores, entón é un selo de certificación que ten unha categoría que é importante dicilo. Bueno, yo reforzando un poco lo que decía Antonio y también María con el compromiso que tenemos las empresas de hacer crecer este sello, ¿no? Que bueno, por supuesto, ya tiene 25 años, es reconocido, todos estamos, bueno, lo valoramos así, las empresas que estamos dentro, pero sobre todo, más allá de la calidad, que lógicamente es lo que certifica a través de unas auditorías que son, claro, lógicamente adaptadas a cada uno de los sectores. También lo que debe reforzar para un futuro es eso, o sea, el que diga cómo las empresas que pertenecen a Galicia Calidade llevan su negocio, o sea, llegan su negocio, no, más allá del negocio, quiero decir, los compromisos éticos, los compromisos con la sociedad que le rodea, en nuestro caso, por ejemplo, el compromiso que tenemos con el rural gallego, o sea, todo eso yo insistiría más ya al margen del sello de Galicia de la certificación de calidad, que como decía Antonio, es algo que bueno, que ya tenemos ganado, porque fuera de Galicia la gente reconoce que aquí se viene, se come bien, a la gente se le trata bien, entonces todos los productos bueno, que tengan este sello se supone que también tienen esos beneficios, pero más allá de eso también el compromiso de las empresas por su contexto, ¿no? Por su región, por el impulso a diferentes actividades. En nuestro caso es el rural gallego, la pervivencia, ¿no? La supervivencia del rural y del sector primario fundamentalmente, apoyar, bueno, pues la fijación de población en el rural, todo eso, bueno, pues impulsarlo, ¿no? Y luego también me gustaría destacar, sobre todo, bueno, para todas las empresas. Nosotros somos bueno, una empresa que tenemos cierta notoriedad en el mundo lácteo, ¿no? Nuestras dos marcas, pero yo creo que el estar en el mismo grupo o equipo que, por ejemplo, Estrella Galicia o Cabo de Peñas o Vico Deseado, a todas las empresas, lógicamente, pues nos viene muy bien, ¿no? O sea, al final es bueno, pues estar en una misma foto, ¿no? Con lo cual, bueno, pues y todos realmente cumplimos la certificación, tenemos nuestros valores y, bueno, también nos podemos retroalimentar, ¿no? Yo creo que, bueno, que es muy valorable en ese sentido. Bueno, yo como he visto muchas alusiones, voy a intentar ser un poco disruptivo, no haciendo una solicitud a Galicia Calidade, sino haciendo una reflexión, ¿no? Puedes, o sea, Antonio, puedes. No, pero no porque es yo voy a hacer una reflexión supraempresarial, es decir, que está un poquito y que no puede estar solo de la mano de Galicia Calidade como sello, sino que evidentemente tiene que ver mucho la administración, tenemos que ver muchísimo los que estamos aquí, pero tenemos que verlo como un proyecto de conjunto. Nosotros, bueno, pues evidentemente, nuestra comercialización de productos en Galicia es muy importante, pero ya es muchísimo más importante fuera de España y vendemos ya en 70 países en el mundo y tenemos ya 37 compañías alrededor del lobo. Y yo quiero poner una sombra en todo esto que viene y que yo creo que es una amenaza de la que tenemos que ser todos conscientes. Es decir, ¿cuál es nuestra palanca? Y lo digo, digamos, desde nuestra perspectiva, pero que creo que es aplicable a todos los que estamos aquí en función también de su posible dimensión y de todo lo que pueda crecer. Porque nosotros llevamos 117 años y hasta el 100 y algo no salimos de Galicia. Quiero decir, tampoco las cosas no son tan fáciles. Nosotros luchamos contra la estandarización. Galicia non se globaliza como podería ser o caso de outras grandes cidades, macrocidades. Eso
estámoslo tratando de facer e de levar a cabo. Aparte que, evidentemente, o que di José María, que o factor humano tamén é algo que temos que cuidar, e por eso, si tratamos cada vez máis, falamos moito de recuperación do rural, porque ao final estamos falando sempre en redondo, non? En nunha economía circular. É certo que temos que manter, de feito así o tratamos de facer, manter a xente, a nosa xente que se quede aquí e que non marche fora. É algo que moi repetitivo, pero é algo que no que facemos moito esforzo dende a Xunta. E xa falando un pouquiño do que me dicías ti, do que nos dicías de outros sectores en Galicia Calidade, sí, o peso do sector agroalimentario e do sector turístico é fundamental, pero é que o sector industrial tamén é moi importante. E, aparte, sigo repetindo o mesmo, porque creo que é algo moi importante, a diversificación. Estamos falando de empresas que teñen un peso fundamental na economía galega. Estamos falando de empresas como Tellas Berea, que aposta pola sostenibilidade espectacular, como, ademais, pois, un pouco tamén como anécdota distendida este ano, un pouco en conmemoración dos 25 anos, cambiamos todas as placas das empresas de Galicia Calidade gracias a unha colaboración con Tellas Berea, que nos fixo unha tella específica gravada co selo, que creo que quedou moi bonita. Gusta demasiado. Lucía, a verdade é que teño que dir que sí, porque algunha xa hai nas que repoñer, que non nos imos dicir moito. Pero bueno, que estamos falando dunha empresa dese nivel, non? O sea, empresas do sector industrial que a única que hai específica dese sector, pero que importante, e igual que Tellas Berea, pois temos Vandalux, que ninguén pode dicir que non sexa unha empresa para estar en Galicia Calidade, non? Porque esa multisectorialidade moitas veces o millor pois ten algúns pequenos detractores, pero é que a min gustaríame que toda esa xente que teña oportunidade de visitar estas empresas e que logo despois me diga que non poden ter o selo de garantía, non? Porque levan o nome de Galicia moi lonxe tamén, igual que o leva Vico Deseado a nivel nacional, por suposto, Hijos de Rivera, e Lucía Internacional, e dicir todos, con Norsa, Lente, e dicir, é moi importante. E aparte deso, é que temos empresas de xeotermia, están os viveiros, a planta galega ten unhas características moi específicas, moi distintas do resto das plantas que se cultivan en viveiros, e que, por exemplo, a planta, é outro exemplo que poño, a planta de Nadal, que tan bonita esa planta polas características que esperemos que ese cambio climático non nos estropee moito aquí en Galicia, pois esa planta aguanta moitísimo máis polo cultivo, pola terra que hai e todo, que aguantan outras plantas ornamentais de fora de Galicia, non? Entón, o sector industrial non é un sector secundario ou terciario a nivel de Galicia Calidade, é que teñen e deben estar certificados polo selo, porque levan esa calidade por todo o mundo. Cada vez máis sectores, cada vez máis empresas e cada vez máis relevancia, non, deste distintivo Galicia Calidade, tanto no mercado nacional como tamén no mercado internacional, non? Xente que vende fora que xa coñece tamén o selo, a importancia que ten tamén no mercado exterior para as empresas. Sí, ademais un apunte que quería facer, penso que todos nós temos que ser captadores de talento para o selo, non? Egoístamente, o que ti dicías, non? De todas as empresas galegas de calidade que buscan ese orixe, non? E manter o ecosistema da nosa terra, debemos axudar a captar o selo a máis empresas. Eu recordo cando entrachedes no selo, era algo como que para min era moi importante, non? As empresas que realmente son Galicia Calidade deben estar, non? Penso que debemos tamén amplificar un pouco o selo. Penso que hai moitísimos produtos, falábamos antes, que o mellor non están dentro, por exemplo, falo dos queixos, non? A día de hoxe temos grandísimos queixos que non están amparados por ninguna denominación de orixe, porque son cousas diferentes, non? Penso que de momento agora toca captar esas empresas, ver onde están, moitas veces ir ao núcleo rural, porque é a mellor forma, porque moitas veces eles non van a vir a nós, non?
Entón, eu penso que un traballo conxunto captar todas esas empresas que deberían estar certificadas porque son as que fan grandes a Galicia, ¿no? Evidentemente, logo, as que realmente poidan por dimensión salir ao exterior, que Galicia Calidade, xunto co IGAPE, pois, que sexan un trampolín para abrir as portas a outros mercados. De todo lo que habéis comentado, más allá de la excelencia de ese producto final, el potenciar todos los elementos, personas que intervienen en que se haga posible en esas profesiones que están vinculadas al mundo rural, al mundo pesquero, que son símbolos importantísimos de nuestro territorio, de Galicia, que siempre han existido y que las nuevas generaciones también lo valoren, ¿no? Porque al fin y al cabo, consciente o inconscientemente, esa excelencia, ese acompañamiento de Sello de Galicia Calidad y cómo influye en el resto, también genera que o fomenta que las nuevas generaciones pues vean esas profesiones que están como yendo a menos, ¿no? Pues hablamos de mariscadoras, hablamos del sector lácteo en el rural, los ganaderos, etcétera, etcétera, el que esos jóvenes se profesionalicen, el que adopten esas técnicas y esa manera de hacer, esa forma tradicional, pero perfeccionada y profesionalizada, que al fin y al cabo es un ente influenciador, ¿no? El decir, bueno, pues al fin y al cabo de Galicia salen productos excelentes, potenciados, emparados por un sello que es Galicia Calidad, y al final hace de influenciador, ¿no? Es como, y anima a las nuevas generaciones a que haya una continuidad, que es fundamental, ¿no? Para darle esa proyección. Y en ese aspecto creo que es muy importante. Nosotros, a nivel particular en Cognorsa, sector conservero conjuga, es un sector centenario, en Galicia muy presente, y a día de hoy pues ha ido perfeccionando, especializándose, conjugando innovación, tecnología que ofrece el sector, junto con la manera de hacer tradicional. Las empresas conserveras cuentan con unas plantillas importantes, que son, obviamente, las gallegas, pues tienen un porcentaje muy elevado de personal gallego, de todas las edades, y que queremos seguir renovando, porque requieren una especialización. Nosotros, el alcanzar esa excelencia, por ejemplo, una sardinilla, nosotros no podemos poner un robot que empaque la sardinilla. Necesitamos gente especializada, porque existe una manufactura, un cariño, con el que es fundamental tratar esa materia prima que nosotros extraemos de nuestro propio territorio. Y eso sucede también en el mundo lácteo, a la hora de producir los helados, la leche que alcanzamos en los supermercados. Por eso el fomentar a las nuevas generaciones a que también cuiden y continúen con las actividades propias de nuestro país y que nos proporcionan productos excepcionales y totalmente diferenciados es vital, y en ese aspecto Galicia Calidad creo que es un gran impulsor y que le queda un camino por delante muy fructífero y positivos para toda la sociedad, ¿no? Ya no solo es aportar productos saludables, de calidad, sino como motor económico de nuestra sociedad y hacer ver a la gente joven que bueno, y lo vemos, ¿no? Cada vez se le da más visibilidad, hay mariscadoras jóvenes que luchan, creen, están motivadas, saben que trabajan un producto excelente, que lo cuidan, que lo siembran. Y lo mismo en el sector ganadero, ¿no? Cada vez vemos más jóvenes especializados, formados, que generan sus propias empresas, ganaderías especializadas, buscando la excelencia. Y más allá de decir, bueno, pues me voy a dedicar a la informática, ¿no? Que a veces parece que los jóvenes solo creen que el futuro, y no, en absoluto, ¿no? Y en ese aspecto, ese paraguas, el impulso que desde la administración, desde Galicia Calidad, es muy importante, ¿no? La excelencia en las personas y la excelencia en el producto final que conseguimos desarrollar con sello territorial de nuestra tierra, porque tenemos unas características geográficas únicas, tenemos una cultura única y que todo se engloba en esa manera de hacer o en esos productos que ofrecemos, ¿no? Y obviamente esa continuidad viene de la mano de las nuevas generaciones, que tienen que entenderlo de la misma manera que a día de hoy, en estos momentos, estamos tratando aquí en este foro. Sí, un poco al hilo de lo que decía ya,
creo que es muy importante no solo esa formación que puede servir para reforzar, ¿no?, a parte do equipo humano, ¿no?, que se sintan que poden progresar, ¿no? Penso que é moi importante que creemos referentes, ¿no? Eu teño un proxecto de Amas da Terra que é vinculado ao rural e ás mulleres. Un pé importante é que se visualice, se dé visibilidade a tantas e tantas mulleres que teñen un traballo que parece que non teñen continuidade, non, no tempo. E penso que todos nós deberíamos afianzar ese traballo, elevar todo ese traballo ás escolas para crear outros referentes, non? Os nenos queren ser sempre o mesmo, non? Pero por que non crear un referente diferente? Fai pouco estaba visitando a unha granxa leiteira sen máis que ela, Ana Carrodeira, é bióloga, unha vez dando unha charla, bueno, dá moitas charlas e visitas aos nenos, e se lle acercou unha nai que lle dixo: a miña filla quere estudiar biología para ter unha granja, sabes, como... E penso que o mellor tamén eso, igual que unindo forzas con medio rural, con máis isto que decíamos de ir directamente aos núcleos máis deprimidos para potenciar esos productores que aínda resisten, ¿no?, tamén leválos ás escolas para primeiro reforzar a súa autoestima, penso que é moi importante, e segundo para mostrar unha realidade nos colexios que se está a perder, ¿no?, porque non é a mesma educación que tiven eu moi moi preto do rural como é agora, ¿no? Penso que o mellor unindo, ¿no?, quizáis varias entes se podería levar todas esas charlas ás escolas e realmente que se reafirmen esas profesións, non? E sexan valoradas polos máis nenos, que o cambio vai a estar ali, non? Bueno, non sei, se ha abierto un melón aquí bastante importante, porque é cierto, e sobre todo, bueno, nosotros es que, bueno, somos activistas del rural, así nos definimos, o sea que en ese aspecto de que ahora, lógicamente, la separación o la, quiero decir, la distancia que hay entre el rural y la ciudad, entre comillas, es mucho más grande de lo que había hace pocos años, o sea, yo creemos, ¿no? En el sector lácteo, por ejemplo, nosotros desde luego creemos que tenemos que hacer atractivo primero el trabajo de los productores del sector primario, que lo es, que no es lo que mucha gente puede creer. Hablo del sector lácteo, habrá temas más artesanales, pero ahora mismo trabajar en una ganadería, o sea, es decir, en Madrid yo creo que una persona que le preguntes cómo se ordeña una vaca piensa que se ordeña con un caldero, y es así. Y en Coruña le puedes preguntar a un niño de La Coruña que de dónde viene la leche y alguno te puede decir que viene de la nevera. Y eso es así, o sea, quiero decir, nos estamos dando cuenta de eso, ¿no? Eso, lógicamente, para Galicia y para la importancia que tiene el sector primario para nuestra propia soberanía alimentaria, o sea, es decir, porque al final, bueno, entendemos que la sociedad demanda cada vez más productos kilómetro cero, que debería ser así. El problema es que, bueno, pues tenemos más competencia de multinacionales y, bueno, pues... bueno, a lo mejor tiene otras reglas de juego o tiene otras distribuciones, bueno, no lo sé, pero eso, a ver, quiero decir, trasciende al propio sello. Creo que hemos entrado en un terreno que trasciende al propio sello, pero bueno. Nos da para unos cuantos foros. Es que nos da, sí, efectivamente, o sea, nos daría para unos cuantos foros. Sí que es verdad que las empresas que pertenecemos a la agroalimentación y que estamos en el sello Galicia Calidade, sí que debemos hacer hincapié en esa labor divulgativa, desde luego. Nosotros somos los primeros que vamos a fomentar eso. Nos encantaría, además, bueno, con las actividades que hacemos para esta divulgación, bueno, pues contar con empresas del sello, por supuesto, ¿no? Y que entre todos, pues, pongamos en valor el trabajo del sector primario. Y desde luego... sí que yo creo que el reto está en hacerlo atractivo incluso para la propia gente que ahora mismo trabaja en el rural, ¿vale? Que a veces, porque bueno, uno de los principales problemas es el relevo generacional, ¿no?
O sea, eso lo estamos viendo. Y supongo que en la es lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que es claro que es un trabajo duro, pero bueno, nosotros también en el sector lácteo potenciamos y estamos intentando colaborar en sacar adelante procesos de innovación en toda la cadena de valor, ¿no? O sea, tenemos proyectos como Milchain o de trazabilidad de leche o proyectos para que el ganadero sepa realmente sus costes. O sea, es decir, intentar darle herramientas para que cada vez eso se profesionalice más y que lógicamente, bueno, pues el trabajo sea bueno, un trabajo atractivo y que por supuesto las nuevas generaciones pues no piensen en, o sea, no es que no piensen, es que no lo tienen ni en cuenta, que puedan tener un futuro en su pueblo, en su aldea. O sea, esa es la idea, ¿no? De salir, ¿no? Muchas veces nos preguntan que los propios padres de un sector primario prefieren que sus hijos, será por la experiencia que hayan tenido, estén de camareros 14 horas en una gran ciudad que ganando bastante menos probablemente que trabajando en sus propias exploraciones, eso que estamos viendo, ¿no? Y yo creo que ahí está la cuestión, ver que realmente es importantísimo lo de los referentes. Yo conozco también a esta chica de Semmais y realmente se está convirtiendo en un referente porque bueno, ya dejó todo, venía a estudiar en Madrid, o sea, quiero decir, para montar un negocio y con unas perspectivas de crecimiento y bueno, por lo menos está súper motivada y lo está intentando. Y yo creo que bueno, que desde luego la notoriedad de la marca y de su trabajo se está viendo recompensado. Y bueno, no sé hasta qué punto pues eso, el sello de Galicia Calidad desde luego nos ayudaría mucho en nuestro sector a potenciar eso. Tomo nota. Todos tenemos muchos proyectos vinculados con el territorio que algunos compartimos. Hemos compartido con Pico Deseado, pues nosotros tenemos el mercado de la cosecha, tenemos el foro rural sustentable que también está el Correo Gallego apoyando y seguramente se unirán muchas más empresas porque pensamos que sí que hay futuro, digamos, en el rural. Y como hay confianza, Coba, te voy a cambiar un poco las palabras, porque queremos decir lo mismo. Entonces, hay que hacer atractivo el rural. Eso es muy complejo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es generar orgullo en la gente. Es decir, porque generar atractivo a una persona, lo que tienes que hacer es generarle orgullo de lo que está haciendo. Es decir, valorar su trabajo para que se sientan orgullosos y, por tanto, ya ser atractivo, no solo para ellos, sino para los demás. Porque esa reflexión de no quiero que mi hijo tenga pues bosta de vaca en las botas, es un tema que hay que borrar de tal, porque hay que estar orgulloso de esos trabajos, porque al final esos trabajos son los que bueno, nos van a dar esa soberanía alimentaria, de la que sí tenemos que estar muy preocupados por muchísimos ámbitos, el primero y el más evidente, pues el cambio climático, pero muchos más, las tensiones de cadena de suministro, geopolítica global. Es decir, es algo de lo que teníamos que estar preocupados, no en este foro, habrá que elevarlo a un foro político superior para que veamos que hay muchos países que están creando pues ministerios, consejerías que solo se dedican a este ámbito, a asegurar el alimento de su población. O sea, cuando yo vi en 2011 en China, cuando acabó el plan a 30 años, porque claro, ellos planifican, tienen otras ventajas, ¿no? Entonces planifican a un periodo más largo, entonces acabó el plan de Deng Xiaoping, que era tecnología a través de la educación, ya la tienen, y el siguiente era de, no, es que no sé traducirlo bien, pero era como de asegurar el alimento para los chinos. Es decir, no tenemos suficiente tierra fértil para alimentarlos y por tanto el próximo plan a 30 años es asegurar que tengamos alimento. Y luego entiendes en la geopolítica global qué están haciendo. O sea, ¿les importa la guerra de Ucrania? No. Están poniendo bases militares en el mar de Indochina porque es el mar más fértil desde el punto de vista de pesca del mundo. Y están creando infraestructuras en África porque allí sí hay tierra fértil que todavía está, pero claro, tienen que llevarla luego a los puertos. Pero perdonadme que me enrollo. Y voy a ir al tema. Me ha encantado el tema de los artesanos. Es decir, yo, perdonadme, porque a lo mejor es una ignorancia que no debería tener, pero a lo mejor no debemos buscar a grandes empresas para fortalecer el sello Galicia Calidad. Y sí tenemos, a lo mejor con otros parámetros, que poder
hacer un certificado, a lo mejor no tan completo, pero que sea de potenciales certificados de Galicia Calidad para pequeños artesanos, oye, para generar, digamos, todos esos ámbitos en los que todos estamos hablando, de atractivo, orgullo, de pertenencia y luego de necesidad, de puro interés nuestro para que no rompamos, entiendes, la cadena de suministro que hay del sector primario en Galicia, que se está rompiendo, ¿eh? Que se está rompiendo por envejecimiento de la población, que es muy difícil de paliar, por movimiento también poblacional bueno, del campo a la ciudad, y hablando de Galicia Calidad, a lo mejor sí que hay que afrontar. Me ha gustado mucho el tema de los artesanos, porque a lo mejor sí que hay que certificar a pequeños artesanos que son queseros, que están ellos haciendo su queso, ¿entiendes? Pues, con cuatro, porque sí que decir que ¿eh? Ya están entrando perfecto, perfecto. Pequeños, pues, no, yo digo hablé de que, mi ignorancia ya le entra, totalmente al empezar, pero... porque están entrando, acaba de entrar, supongo, en tema agroalimentario, por ejemplo, que más después que sería Barral, Fai, Pouquiño, que acaba de entrar también. Acaba de entrar a primeira mel que temos en Galicia Calidade. Estamos falando de, creo que totalmente de acordo que ti dis, se teñen que conxugar as dúas cousas, claro. Non? Porque, o sea, respetando, e por favor, entendedme bien, le va a aportar mucho más orgullo a un pequeño artesano el sello de Galicia Calidade que a nosotros. Sí. Valorándolo muchísimo, o sea, no quiero que me entendáis más, pero le va a aportar muchísimo más orgullo al pequeño artesano que saldrá con el, así, ¿no? Mucho, así, el techo mucho así, más sí. Mucho más hinchado a salir por la mañana cuando le acaben de totalmente entregar totalmente el... cierto, y así no lo din él, sí. Y perdón, en ese sentido también yo creo que lo que decía Antonio y lo de los artesanos, en esa lucha contra la estandarización, realmente los valores que pueden aportar empresas pequeñas que están dando una propuesta de valor diferente a los que a lo mejor bueno, pues ya somos más grandes y tal, yo creo que siempre va a ser beneficioso. O sea, y en ese turismo de calidad sí hay que pagar más, ¿eh? O sea, no sientas vergüenza al decir que hay que pagar más, por supuesto que hay que pagar más. Pero los primeros que tenemos que valorar nuestro bruto somos nosotros, y por supuesto que hay que pagarlo. Y por supuesto que hay que venir aquí y no tener vergüenza de pagar más. Nuestro producto, nuestra cerveza es la más cara de toda España. Quizá una de las palancas de éxito fue no renunciar a esas tentaciones de, oye, vamos a madurar menos días y podemos vender más barato porque mi competencia en Benidorm pues vende a mitad de precio. Pues nosotros no vendemos mucho en Benidorm, porque en Benidorm va un tipo de cliente que no le importa mucho la calidad, le importa más el precio. Pues, pero cuidado, es muy fácil de decir aquí, pero no es muy fácil luego de decir, oye, pues no, pues entonces no me compres, entonces no te vendo, porque nosotros galegos salimos fuera de Galicia y pedimos una cerveza, y pedimos un 99% de las veces una Estrella Galicia, y a xente de fuera a pide, ¿no? Pero es cierto que sí, para llegar a ese pero punto, la paga más cara, quiero decir. Efectivamente, para llegar a ese punto tuviste que hacer un esfuerzo muy grande, porque a verdade é que moi tentador de repente dicir, vou vender o dobre si baixo un pouco o precio, non? O mellor hai que... Pero baixa o precio, baixando a calidad. Claro, efectivamente. O sea, todo está engarzado, o sea, non temos un precio moi alto porque seamos unos especuladores, porque facemos un producto que sae máis caro, é dicir, non temos formato de un litro, porque sabemos que aí xa sí que non podemos competir. Por que? Porque o noso litro sale moito máis caro, digamos, o escandallo de salir do que os vende a competencia no mercado. Pois entón non o podemos facer. Isto falalo coas adegas que están en Galicia Calidade, co viño pasa exactamente o mismo. É dicir, non se pode vender un viño galego o mesmo precio que se pode vender un viño de outra zona de España onde cultivalo, pois, o coste moito máis. É o que me refería, de turismo de calidade que ten que pagar máis que é caro, sí. Que se pode decir perfectamente, é o máis caro, sí. O turrón este que é o máis caro do mundo, é unha boa campaña, me parece ben. Non será o máis caro, pero a campaña non é mala, entende? Non te tira para atrás. Compras unha, pero compras e pones aí encima. É o mellor salir dos corsés de que se non estás, non te apara unha ESP, eso hai que romper un pouco, porque hai produtos diferentes que non están porque non queren, non porque non poidan por orixe. Entón aí o mellor hai que pararse a pensar, ¿no?
Decir, o mellor entramos en conflicto, pero vai aportar máis. Por eso que o que falamos que bueno, que sí é certo que eu creo que Galicia Calidade ten esa potestade de ser un selo de certificación vivo que se pode ir adaptando aos tempos e que neso temos que contar con vos, coas empresas que sodes os que nos podedes ir dando os puntos, como hoxe, non sei se me van chegar os papeles para levar todas as ideas, pero é fundamental. É a verdade que este foro de hoxe pois para nos sírvenos moitísimo para seguir avanzando, moitísimo. Uh-huh. Bueno, tocáronse temas aquí que a min pues, afectan moito, porque eu son tan rural como a San Isidro. Fui un ganadero toda a miña vida e bueno, o rural é moi importante en Galicia, non só o leite, outros produtos que se comentan, outras cousas que se comentaban aquí. E necesitaríanse moitas líneas non de subvención, eu digo de apoio de solucionar problemas. O que non este moita xente agora incorporada no sector productivo de leite, a culpa é dos abuelos ou máis dos pais. Dice, eu quero que a miña nena ou o meu neno que le estudie, que non sei que. En parte é razón. Eu empecé a ter calidad de vida desde que foi crecendo no volumen da miña granxa e poden ter un traballador ou dous. Porque senón eran os 365 días do ano, pero sí, despois xa podíamos ter un día libre, xa os fines de semana, o sea, xa, e iso é calidad de vida. Indistintamente, bueno, pues non é solo mirar a conta do banco nin eso, bueno, se non tes unha produción suficiente, non vas ter conta no banco e además é superficial totalmente a conta do banco. Pero aí necesitaríamos unha línea da Consellería de Agricultura e outras consellerías de un acceso á propiedade. E non, os gandeiros non queremos sacar o terreno a nada. Nos, se queremos o terreno é para producir millo ou producir erva e despois non fai falta para máis nada. O sea, cal é o problema? É que, bueno, pues, parcelas moi pequenas. Hoxe, por exemplo, en calquer lugar de Galicia ou en calquer parroquia hai un lugar, unha agra que ten moitas hectáreas e que hai tropecentas parcelas e hai que andar ca maquinaria dando volta arredor dos marcos. Bueno, pois cos sistemas que hai de medida hoxe podían desaparecer os marcos e dentro de 50 anos ibas a poñer o marco no mesmo sitio e poder, non, o sea, non cabe dúda que a tecnoloxía e a maquinaria ten que incorporarse. No sector productivo, tanto que sea de leite como que sea outra cousa, necesítase. Bueno, pues comentabades que dar un valor ao viño de Galicia, é verdad, pero cultivar o viño en Galicia, na Ribeira Sacra, no de Ribeiras, é duro e é difícil. Estrella Galicia está apostando polo lúpulo de aquí de Galicia, na miña zona, que eu vivo cerca de Betanzos, houve moito lúpulo ano xa, estabas acabando, bueno, pues agora xa se están facendo plantacións de Galicia, onde lúpulo en Galicia outra vez, ou sea, aquí. As empresas temos que ser tamén un pouco as que abremos líneas para ir a esas producións, a esos produtos que realmente necesitamos. Nos, por exemplo, nos xeados, todo miramos a fazer con produto de proximidade, o leite das nosas propias granxas, pero, bueno, pues, as fresas, os arándanos son de fincas próximas, e non é porque as fresas de Galicia sean mellor que as do outro lado, pero que nos deixen mellorar a fresa na finca é un factor moi importante, porque hai un traballo que fixo o sol, que é poñer color e sabor. Non é o mesmo que a fresa que ven de onde veña e que madura na cámara. E que en día eso, pois, día outra cousa. Pois, bueno, nós estamos todos, sabedes, que, bueno, nos salados son actos pacilíacos, eu teño bastante trato coa xente de Antoboa, e vámonos surtindo de traballadores aquí, pero, bueno, temos algún de fora, temos un rapaz que é moi boa persona, é africano, e eu cando chego ali digo, que é Memba, que tal? E aquí lle ve trabajando como un negro. O sea, que el mismo síntese contento e actuamos ali un equipo de voleibol cá en San Sadurniño e foron un día a granxa e estuamos falando con eles e ele dixo, les podo dicir unas palabras? Sí, hombre, daquela, arrimámonos o gerente mas eu, un por un lado por outro e falou ali ele aos chavales que estaban xogando
O sea, hai que buscar a integración a todos os niveles, o sea, non, bueno, eso xa vai na, no, no ADN das personas, pero hai que apreciar a personas, a homens, mulleres, e agora as mulleres tedes que aproveitar que estades aí no boom de seguir aí, ¿no? Pero bueno, é un algo que ten que ser un conxunto de moitas cousas que, bueno, pues pouco a pouco iremos. E bueno, se temos sellos como de Galicia Calidad e outra, bueno, fai un par de anos máis ou menos saleu unha lei para preservar a tema da, do rural, de acceso a, aos terrenos, bueno, pois pues hai que ir dando pasos nesa lei. Falouse moito do papel das empresas nestes 25 anos de Galicia Calidade, do orgullo incluso das empresas, especialmente de empresas pequenas, de pertencer a este selo, pero tamén está o consumidor, non? Un consumidor onde o recoñecemento do selo no consumidor pois é evidente, un selo, un distintivo que evoca ademais sempre cousas positivas, non, aspectos positivos. Galicia Calidade incluso é máis que un eslogan. Sí, eu, para non extenderme moito máis, bueno, creo que todos sabemos, a marca traspasou fronteiras, convertiuse nun eslogan, o máis importante é que ese eslogan ao longo dos anos non perdeu o significado das dúas palabras que forman, que é Galicia e que é calidade, así como outros tipos de eslogan que vanse perdendo un pouco co tempo. Aí sigue Galicia Calidade, aí sigue falando dun territorio, e afortunadamente aí sigue calquera persoa, pero xa a nivel estamos falando pois eso de que agora calquera un actor, unha actriz, un cantante falan veña Galicia e as dúas palabras que leva todo o mundo e que todo o mundo menciona son Galicia Calidade. Entón o que temos que facer mínimo é seguir que esa boa fama continúe ese xa así e non se perda. Eu penso que ademais a nivel hosteleiro, turístico, que implica cando unha persoa pasa por diante dun restaurante e ten a placa, non, de Galicia Calidade, sabe que ali vai a poder comer un territorio, non, a disfrutar de dos produtos e que vai a ter todo unhos valores en esencia que marquen o territorio de Galicia, non, que esa globalización aí ainda non chegou, non? Eu, perdón, me comentabas antes que son moi bonitas as placas de Tellas Estrella. O problema é que non, a xente estaba acostumbrada a outra que destacaba, que sería moi crista. Non é crítica, pero bueno, non se ve. Indistintamente que non é, pero non é crítica. Non é crítica. Perdón, é un anécdota. Penso que a idea que dixes tú desas inercias, eu xa falei máis veces, verdade, entre empresas de Galicia Calidade, por que non facer produtos conxuntos, non? Sí, falábamos en Conorse tamén, pois o mellor usar favas de Terras da Mariña, penso que o mellor facer unhas pequenas convivencias ou unhas xornadas de traballo poderían ser moi 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 interesantes a hora de buscar esas inercias. Falando xa un pouco de remate, sí, para sí. Rematar é un dos retos que temos. Xa se apuntaron moitos, pero bueno, sí, o tema de romper sí, un pouco esa globalización. Tiña unhos retos de Galicia Calidade, pero voume de aquí con 25 retos máis. Non chega o orzamento. Pero bueno, estou pensando en propoñer de Antonio despois do foro un xeado de mesilón das Rías, que non estaría mal. Así con unha boa salsa feita por Lucía. Colaboramos máis entre as empresas galegas facendo produtos, digamos, combinados do que parece. Sí, eu creo que aí quizáis Galicia Calidade temos que, en eso, vadesme permitir que vos bote un poquinho a bronca, non botar bronca, por Dios, pero sí que moitas veces a nos, claro, son 153 empresas as que están, cada vez entran máis, moitas veces escapásenos o tempo en cousas máis de tema de que todo o mundo fala unhas cousas legais e non comunicamos estas sinerxias todas que estades a facer porque o mellor non nos chegan, non? Dende aquí volvo a pregarvos tanto, evidentemente, os que estades aquí, pero sobre todo a todas as empresas que forman parte de Galicia Calidade, que estou convencida de que hai moitísimas máis sinerxias entre todos vos que a non se nos escapan e que
temos que darlle moita máis publicidade porque nos tedes que informar, no, porque sí, a veces se fan cousas. Sí, é unha corrente moi importante de colaboración entre empresas galegas con esta preocupación do territorio. Pandamoa, que daqui de Santiago, sí, seguramente os coñeces, fan pan que nos a cerveza. Quer dizer, non só somos os grandes que collemos pimentos de padrón para facer pues, especialidades, sino que tamén as pequenas. O sea, estamos todos abertos e moi colaborativos, e con nós, sí, con o mercado da colleita, pues, bueno, fixéronse misturas, sí, entendes, sí, tremendas entre... Sí, sí. E sí que esa capacidade de conocernos, ¿no?, en un máis alá dunha feria ou de... O tal, pues, oye, ten sentido, ¿no? Hoxe en día nos conocemos máis facilmente, pero sí pode ten sentido, sí. Quede claro, non negamos a fazer mexado con... Temos a falalo, Antonio. Hai que escolher sí, que ven a ser ella. Nada, eso non te preocupes que... A ver, no, bro. Ese va a estar estaría, bo. ¿Eh? Estaría moi ben. O de Michelón va a estar bo. Vamos a ver, nós facemos un de complementos de padrón, que, bueno, que se utiliza para misturar con alguna cociña. Facemos un de queixo de pasta azul e outro de mostaza. Pero, bueno, eso xa é para combinar con a carne ou con pescado, pero para tomar un helado de mostaza un pouquinho, sí, pero... Eso. Se pero, chicha... Bueno, sí, sí, sí. O sea que, bueno, aí abertos estamos a todo e a todos. Pois non sei se queredes aportar alguna idea máis, ainda que xa son moitas as que levas apuntadas, Ana, xa casi non tes espacio. Sí. Entón, pois, nada, se vos... Eu, sí, eu simplemente para pechar agradecer outra vez de novo, por suposto, ao Correo Galego que quixera facer este primeiro foro versando sobre Galicia, calidades ou selo de garantía, o máximo compromiso de parte da Xunta de Galicia, porque ademais isto creo que se vai ver nun futuro a corto plazo, estamos colaborando cada vez máis entre as distintas consellerías, tanto Consellería do Medio Rural, a Consellería de Mar e a nosa consellería, que digo nosa porque é a que pertence Galicia Calidade, todas son as que a Consellería de Economía e Industria, esa colaboración creo que se vai ver pois a corto prazo moi importante na apertura de novos sectores, pero bueno, sobre todo gracias a todos os que estades aquí, tanto a José María de Vico de Xeado, Antonio de Hijos de Rivera, Covadonga, de Lence, Rosario con nosa Lucía, de Tafona, porque quizá vos sodes algúns dos máximos expoñentes do selo de garantía. Agradecervos todos estes anos que levades dentro do selo, como o levades dentro de vos, como transmitides fora, nada, pedirvos que sigades facendo publicidade e nos, pola nosa parte, pois seguir crecendo tanto con empresas grandes que aposten polo territorio de calidad como con artesanos que recuperen e que lle ensinen os rapaces e a xente xoven que aquí hai outra maneira de vivir, de facer Galicia. Pois, se vos parece, despedimos entón este primeiro foro, coincidindo co recente aniversario, 25 aniversario de Galicia Calidade. Moitas gracias a todos por participar e ata a próxima ocasión.